y por eso la vamos a corregir para que no se genere una alarma y un dolor innecesario, un dolor recurrente sobre aquellas personas que han sido, que son víctimas de violación o víctimas de agresiones tan fuertes como las que hemos visto. Y es verdad que el noveno caso, parece que el décimo, está a punto de confirmarse con un menor por medio, que simplemente lo asesinan para hacerle daño a su madre, que es la principal, la peor expresión de lo que implica la violencia contra las mujeres, que ya lo hagan sobre los hijos, sobre las personas que más quieren, estas mujeres. Una chica de 17 años en El Rubio, Antonio Ramona. Nuestra solidaridad, como decía Javier, nuestro dolor compartido con todo el municipio, que sé que lo siente y lo siente de especial manera porque todas las vidas son importantes, las vidas de estas mujeres tan jóvenes, cuanto más importantes. Y por tanto, una ley que va a integrar, va a permitir un abordaje integral de todas las políticas que van a la seguridad de las mujeres. Pero fijaos, aun ese camino recorrido tan importante para el empoderamiento, para la capacidad de otorgarle elementos, herramientas, instrumentos a las mujeres, para que esa visión de la vida esté presente en nuestro día a día, en las políticas, en todo lo que hacemos, para que eso sea importante, hay que seguir avanzando. Y quiero celebrar que en el día de ayer el presidente anunció una nueva ley, una ley de paridad en la representación institucional, una ley que nos va a permitir que a partir de ahora los consejos de ministros, por ley, sean paritarios, tengan la misma composición de hombres que de mujeres, que no dependa esa situación de que venga la derecha a tirar por tierra los avances conseguidos con un gobierno, el de Pedro Sánchez, el gobierno que tiene más mujeres de toda Europa, con 3 vicepresidencias en los lugares donde se toman las decisiones.